A ver, muchachos, ahora sí, a ver si se escucha o no. Muchachos, un desastre hoy día, ¿eh? Un desastre hoy día. Ahora sí, a ver si me dan el ok. Se escucha menos que joder. Qué mal hoy día, ¿eh? Qué mal. Qué mal todo. No, no, nada ha podido funcionar como uno esperábamos. Dolorosa la derrota, o sea, el empate, que es casi como una derrota, ¿no? No sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero lamentablemente este partido, sí, lo vi con el audio un poco, perdón. Un desastre, un desastre. Un desastre porque desperdiciamos una tremenda oportunidad. Dejamos escapar una tremenda oportunidad. Muchos dirán la cancha, el clima, pero era para los dos. Era para los dos y lo dejamos escapar, lo dejamos escapar. Porque Everton, ¿cuánto jugó? ¿50 minutos? ¿60, 55 minutos, uno menos? Católica lo dejó escapar. 0 a 0 versus Everton. A ver si lo acomodamos ahí. Everton. No sé, muchachos, ¿qué les pareció el partido? Porque realmente un equipo que no, hoy día, estaba escuchando a los chicos antes, ¿no? Un equipo que no, no, no sé, no me generó, no me generó, no, no se pudo con la idea, no, no hubo precisión, la idea no funcionó, mucho por fuera, mucho centro, un medio campo que se armó con cuatro hoy día. Hoy día Católico jugó con cuatro en medio, con un Saavedra y con tres volantes delante de él, y no, no, no. Aún así, no, no sé, no funcionó el equipo. Y claro, fue un partido que terminó siendo dominado por Everton. Con 10 jugadores fuimos dominados por Everton. Y eso es preocupante, preocupante, preocupante para todos. Preocupante para todos. Más aún con lo que veníamos jugando, hoy día teníamos la opción de mejorar, de ser un equipo con mayor volumen, o sea, veníamos con bajas, eso sin duda. El equipo se armó como con lo justo, ¿no? Se armó con lo justo, pero entró un 11 aceptable, el 11 que entró es aceptable, Brian González está bien, chico juvenil. Con pocos minutos, pero bueno, Católica se supone que trabaja en eso, ¿no? Se supone que trabaja con la cantera, se supone que trabaja para que estos jugadores tengan la oportunidad. Y no solo Brian, porque no lo vamos a hablar mal de Brian, porque realmente es un chico que está haciendo sus primeras armas, pero que no gravitó hoy día. Y el medio campo de Católica fue un desastre, con Saavedra que jugó muy mal, con Pinares que jugó muy mal, con Agüed que duró un rato duró el Luli. Y después Sampedri desaparecido, Tapia como siempre muy individual, en la de él. Y el equipo no funcionó. No funcionó, no sirvió. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Y el equipo no funcionó. Y lamentablemente. Ay, dame un minutito porque aquí me quedó la escoba. Lamentablemente terminamos perdiendo la oportunidad de sumar de a tres con un equipo que jugó 60 minutos o 55 minutos con un jugador menos. ¿Cómo no va a aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo no quedarse con los 3 puntos? Y aquí me parece que es un problema de Ariel Holland, de Católica, en general de Holland, de los intérpretes, como decían los chicos antes, de los nombres propios, del esquema que tal vez no está funcionando. Hoy día se intentó algo totalmente distinto de lo que normalmente hace Católica. Hoy día se intentó con cuatro volantes,
algo que muchos pedían, juguemos con 4-4-2, pero no funcionó. No funcionó, el equipo no se armó, el equipo no se acomodó, no sé. Partido raro encima con la lluvia, los primeros minutos fueron muy malos, con los jugadores con mucha imprecisión, pasando de largo, parecía que los de Everton no se caían, los nuestros se caían todos. Isla se caía, González se caía, Parot también, bajísimo Parot, lamentablemente, y la Carlos no juega nada, aquí como dice Carlos, dice así, ser tetracampeón y no, el equipo no juega nada. Everton jugó 55 minutos con uno menos. 55 minutos. La UC dejó escapar los 3 puntos. San Pedro está bajo su juego, sin duda. Sin duda que San Pedro está bajo. Y nada, y no sé cómo atacar esto porque, a ver, hablamos del esquema, cambiamos el esquema. Pero tampoco. Dos en punta con un San Pedro que se movía, que retrocedía, que iban cambiando posiciones, a veces se recogía a Tapia, a veces se recogía a San Pedro, a veces se recogía a Tapia, a veces se recogía a San Pedro. Pero el medio campo no funcionó, no sé. González muy perdido, lamentablemente muy perdido, no entró en el juego, no entró en la tónica del equipo, no se encontró con los otros volantes, González por derecha, Agüed por izquierda, San Pedro al centro y detrás de San Pedro y se puso Saavedra, ¿no? Como volante de contención. Pero el juego de Católica fue lento, cansino, la pelota al pie pedía en un momento Haaland, porque claro, donde había mucha lluvia, el balón al espacio no siempre se perdía, siempre había falta de precisión, pero con la pelota al pie el equipo se tornó totalmente lento, muy lento, en su traslado. Everton se recogía bien, Everton cerró bien los espacios, Everton jugaba bien de contra, Everton por momentos fue el equipo que dominó el partido, no siempre jugó de contra, por momentos iba y se posicionaba bien adelante, con jugadores bien interesantes, Carvalho lo jugó muy bien, Echeverría, un tipo que parecía que sabía lo que había que hacer, jugó un partidazo por el lado de Everton, y nosotros como que estábamos ahí sin saber, como todos paveando, como lento, a 3 por hora, sin ritmo, con mucha individualidad, con mucho pase al pie, poco pase al espacio, poca triangulación. Obviamente Isla no encontró el socio que siempre tenía fue en salida, porque ahí estaba Brian González y el equipo no arrancó, no anduvo. ¿Cómo te extraño, Simbi? El traslado fue de Saavedra. Equipo viejo, lento, sin dinámica, poco fútbol. Y la verdad que sí, hoy día no me toca más que estar de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, muchachos. No puedo criticar algún comentario o algún... como que no puedo rebatir tanta crítica. No puedo rebatir tanta crítica porque en la mayoría de los casos tienen razón. En la mayoría de los casos tienen razón. El Nacho que se equivoca terriblemente en el gol de ellos, todos al ataque, todos a la carga, Parot no termina la jugada y viene la contra y el Nacho pierde la pelota, se la puntean, antes de mitad de cancha se la puntean, mal parado el equipo. Y como les he dicho, todo el año, otra vez de contraataque nos vacunan. Y no puede ser que otra vez de contraataque nos vacunen. No puede ser que que muchos de los goles que nos han hecho, muchísimos, porque no sé, todos los capítulos de los postpartidos o de Nación Cruzada, termino hablando de cómo nos hicieron un gol de contraataque, cómo estábamos mal parados, que no puede ser. No puede ser. O sea, son, claro, el retroceso también es lento porque los jugadores son lentos, y entonces, bueno, una cantidad de cosas que vamos sumando una tras otra, llegando a la mitad de la cancha, aquí dice acá, llegando a la mitad de la cancha se frenaba todo, pases del centro a la orilla al centro, pero avanzando poco, todo predecible, ya no tenemos sorpresa. Así es, Nelson, no tenemos sorpresa, un equipo muy lento, cargado a jugadores de cierta edad, ya avanzados en edad, que no logran mantener el ritmo, no logran que cambiar el ritmo, sí, eso le falta a Católica, cambiar el ritmo. Y hoy día le sumamos a todo eso la precisión, la falta de precisión por la cancha, que tampoco nos ayudó, porque obviamente quizás con un poco más
de una cancha un poquito más normal, normalizada, capaz que los pases que te tenían que dar hoy día llegaban donde tenían que ir. Y yo vi un par de pases de Pinares con buena intención, digamos, intención, pero mal ejecutados, porque no logran calibrar a lo que la cancha entregaba el día de hoy. ¿Qué dice acá? Una reingeniería. Reingeniería completa a fin de año. Tenemos dinámica, equipo lento y sin chispa, niveles individuales bajísimos. Subimos esto que nos despotenciamos esta ventana de pase. Todo eso, todo lo que están diciendo, viejo, todo lo que están diciendo, no hay cómo rebatirlo. Solamente me toca decir lo mismo que dicen ustedes, porque estoy totalmente de acuerdo. Hoy día el Católica fue un equipo malo, 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 bajo, 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 bajo. Decepcionante, decepcionante. Julián se cambió tarde, debió aprovechar la ventaja. Segunda semana que se empiezan a jugar faltando 10 minutos. Y bueno, tampoco hoy día sí había mucha banca, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, eso hay que reconocerlo. Hoy día la banca no podía completar, no podía completarse con jugadores que pudieran aportar mucho en ofensiva, ¿no? Teníamos tres, cuatro defensores, estaba Rebolledo, Estudillo, hasta Buruaga, Lanaro, o sea, de ahí no, mucho no se podía hacer. Y después finalmente los que entran, Grande González y Sepol Grance. Por el juego del equipo, más la lluvia y el campo de juego, nada que hacer. Bueno, ¿qué dice acá? Productos F&F nos dice, pero esto es culpa del técnico. Basta de hablar tanto. Y sí, es culpa del técnico. El día del técnico fue responsable, pero no solo el técnico, también los que juegan, también los que juegan. Porque cuando dices el técnico ya está bien, no se entiende lo que quiere hacer el técnico. Creo que se entiende lo que quiere hacer Holland, ¿eh? Creo que se entiende. Creo que sabemos lo que quiere hacer Holland. Pero los que están jugando no lo pueden lograr. Y sí estoy de acuerdo que hay una carga en la mano de Holland en cuanto a las modificaciones, a los que juegan. Hoy día no había mucho, es cierto. Pero, no sé, yo sin querer mandar al Luli, porque me encanta el Luli, lo quiero el Luli. Pero 60, 60, 65 minutos ya había que cambiarlo al Luli, por estado físico. Y el cambio fue Pinares, ahí no. El cambio fue Brian González. Entonces, creo que por ahí hay que tratar de también de. Me parece que por ahí va un poco más la responsabilidad del técnico, ¿no? Porque quizás no está acertando los cambios en el momento. Quizás es una opinión mía, una de esas. Él piensa que está bien y va a encontrar seguramente buenas respuestas para el por qué entra Astudillo por la izquierda y entra el Chapa, ¿no? Y bueno, Astudillo intentó por la banda, no sé si pensó, habrá pensado Holland que por banda Católica estaba llegando y por banda había que seguir siendo punzante. Se terminó poniendo a Tapia por la derecha, Astudillo por la izquierda, dos nueves como San Pedro y Osa, tratando de aprovechar ahí la ventaja numérica. Haciendo ancha Católica, pero se defendió bien Everton con centrales que sacaron todo y por arriba tampoco tuvimos la precisión necesaria para meter un par de buenos centros y ganar por arriba. No, no solamente la precisión, no es que la pelota caiga donde tiene que caer, también tiene que tener una cierta, no sé, cierta fuerza, ¿no? No puede ser un centro bombeado, claro, tiene que caer ahí, ya, y cayó ahí, pero no me sirve así, me sirve un centro con intención también. Creo que Tapia sí anduvo bien por la parte final del partido, cuando se volcó por la banda derecha, atacó con centro. Creo que por ahí Católica llegó con el mayor peligro, pero en general no pudimos, no pudimos. Y no se pudo, no se pudo, muchachos, lamentablemente. Lamentablemente, Católica. Bueno, es una pena porque nos quedamos lejos de la tabla, no podemos saltar a donde queremos, no podemos seguir creciendo en la tabla de posiciones, de meternos en zonas de copa. Y realmente el juego es deficiente también. Si hubiéramos ganado, el juego hubiera sido totalmente deficiente igual. Queremos ganar al final con un cabezazo, con un rebote, con otra peinada, Kagelmacher.
Hasselbacher creo que anduvo bien. O sea, a ver, creo que los centrales en general anduvieron bien, pero vi bajo a Isla, vi bajo a Parot, Brian González, que no se pudo acomodar con el equipo, obviamente también fue bajo, Saavedra fue bajo, no logra dar el salto Saavedra siempre. Saavedra, el Nacho es un muy buen volante de los 90. El Nacho es un muy buen volante central de los 90. ¿Qué quiero decir con eso? Un jugador que jugaba como se jugaba antes. Quizás acompañado mejor por la web, podría verse mejor, ¿no? Hoy día creo que Católica lo intentó que Saavedra no fuera el arma principal para salir desde el fondo, porque habían cuatro volantes, pero el equipo no se entendió. Brian quedó medio perdido entre medio, como que por momentos sentí que no se la daban, que no se la daban, pero porque él estaba mal acomodado, porque no lograba ubicarse bien dentro de la cancha y porque no había ese fiato que se necesita con los compañeros para poder crear ciertas situaciones. Tiene buena pegada, tiene buena pierna, buen pie tiene Brian González, pero Católica no funcionó, no funcionó. Aquí dice, pero estamos en el siglo XXI. Por eso te digo, me parece que el Nacho tiene muy buenas características de un volante de los 90, ¿eh? Pero me parece que le falta evolucionar un poco a lo que se juega más hoy día, a lo que se juega más hoy día, que no es tanto lateralizar, no es tanto el pase seguro, sino que tiene que arriesgar más, tiene que arriesgar. Y quizás un tema de falta de confianza, quizás un tema, no sé, pero siento que le falta arriesgar y quizás está temeroso de perder los pases, de perder el balón y por eso trata de ir al pase seguro. Eso en algún momento lo escuché esta semana, a alguien se lo escuché. No del Nacho, sino de otros jugadores, de eso de tener el miedo al error, ¿no? Y al error con el balón. Hoy día, lamentablemente, se equivoca de otra forma. Se equivoca por no ir fuerte, por no ir con contundencia ese balón que viene y que se la pinchan antes y que por último te lleváis el delantero puesto, porque eras el último y tenías que irte, por último, meterle un codazo, agarrarle la camiseta, chocarlo, obstrucción, no sé, lo que sea, pero no te podía dejar Campos López en el camino, Nacho. No te podía dejar Campos López en el camino. Bueno, lamentable lo que pasó y nada, no sé. No sé, muchachos, a ver, los voy a empezar a leer ustedes. ¿Qué dicen acá? ¿Juegan se cambia usted? No, esto ya lo leímos. Esto ya lo leímos. Un año horrible, un punto de visita se valora, y suma y listo, ya pensaba en 2023. Somos solo 5 hinchas filiales. No, hay muchos más, ¿eh? Acá hay 80 ya conectados. ¿Qué dice acá? No es culpa del entrenador, mientras no haya sangre en los jugadores no se puede hacer mucho. Muy lento el equipo, jugadores gastados, poca intensidad, predecible. Tapia, displicente. No me pareció displicente Tapia, pero me parece que le falta a Tapia, le falta más alternativas de juego. Parece que siento que hace como muy lo mismo, mucho, mucho de lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, le adivinan, le saben, a la primera, a la segunda te sale, y la después ya te la leen. Mucho mejor todavía, apoyar más que nunca con todo. Tiene que estar técnico si te culpa. Luis Narváez. Saavedra ya me aburrió. Y Parot también. Estoy aburrido de verlo jugar y agachar la cabeza cada vez que nos hacen un gol. Lo lamentable es el nivel de juego, no se juega a nada. Y bajo, Católica. Bajo, muchachos. Lamentablemente bajo. Bueno, está complicada la cosa, está complicada la cosa pensando en lo que viene para adelante. Está complicado. El futuro de esta Católica está complicado. Saludo a Roberto y Roberto Benavides. Un abrazo para ti también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Católica intrascendente, dice Luis Olivo. ¿Cuál es la necesidad de mantener al Luli en cancha? ¿Qué es lo que te entrega ahí? Mira, el Luli es el patrón de la cancha, el que manda en la cancha, el que dirige en la cancha, el técnico dentro de la cancha es el Luli. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo que te entrega. Eso es lo que te entrega la opción. Es inteligente,
Pero todo eso creo que se pierde un poco cuando no está al ritmo, cuando pierde la plenitud física dentro de la cancha y no está el ritmo competitivo, no está la intensidad que se necesita, creo que ahí se pierde todo. Tal vez un central puede mantenerse estando bajo el ritmo, pero un volante, sobre todo la posición mixta, ¿no? Que es el ida y vuelta, no puede, a mi entender. A mi entender, no puede. Entonces, yo creo que esa posición es fundamental para Católica. Y si no puede hacerlo Webb, si no está el ritmo a Webb, no se puede. El equipo no da. No da. Bueno, ay, 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 muchachos, está difícil la cosa, ¿eh? Está difícil la cosa pensando que se nos viene a ver el jueves, ¿eh? O'Higgins, Sabela no conecta con la defensa, dice Mario Letelier, Nacho Fundelás, equipo con 10 jugadores. Debe haber una baja motivación, de no ser real la opción de campeonar, no sé si este equipo, tetracampeón, ganador, le motive primero, un tercero, un séptimo lugar como un pentacampeonato. Puede ser la motivación, pero me parece que la motivación hoy día es tratar de meterse en Copa. Me parece que hoy día hay que tratar de meterse en Copa, como sea, en posición de Copa. Con Julio se esperaba intensidad y rapidez, pero no se ve nada. Está corriendo poco la pelota, los jugadores corren poco, pero la pelota también está corriendo poco. No es solamente, aquí hay un grupo de cosas, no es solamente los jugadores corren menos, son menos intensos, pero también la pelota corre menos. Son muchos pases muy tontos, muy cortos, falta que mayor pase de primera, mucho jugada de control y llevar, o control y mirar, poco desmarque, de todo falta, de todo un poco, pero todo. Como que, no sé, siento, por eso el otro día conversábamos que como que no es un puro factor, o no son, es multifactorial, son muchas cosas las que tiene que mejorar este equipo. Posicionamiento, el juego de primera, asociaciones, velocidad, reconversión defensiva, nombres propios. Hoy día también faltó mucho de precisión. Claro, ya ahí le ponemos a la cancha. Pero son muchas cosas las que a este equipo le falta. Bueno. Lamentablemente, muchachos, no se pudo, no se pudo y ya no. Ya no, no sé. No sé cómo hay que hacer para mejorar este equipo que se ha despotenciado, que han llegado algunos nombres, pero estamos muy despotenciados de lo que es Católica, de lo que es. Lo que es la Católica, lo que venía siendo la Católica estos últimos años, hemos perdido muchos nombres, no han llegado los que necesitábamos, se han lesionado otros, imagínate, podría estar jugando hoy día Orellana, podría estar jugando Yamil Azad, tampoco están, Daniel González tampoco, Simbi Cuevas que lo trajeron, quizás era el que mejor había rendido de todos los errores que vivieron este primer semestre y no llegó, o sea, y se lesionó. Muchas cosas hoy día, muchachos, y lamentablemente Católica no puede. No ha podido y no sé si va a poder. No sé si va a poder. Es la frustración que tengo un poco. Es que no sé si este equipo, ¿cuánto más puede mejorar? ¿Cuál es el techo que tiene? No es muy alto, ¿eh? No es muy alto. Ojalá San Pedri por lo menos se pueda aprender. Ojalá nos caiga algún penal por ahí, que pueda invocar uno de penal y que se le empiece a abrir el arco de nuevo. Y nada, hay que seguir apoyando, hay que seguir apoyando. Intensidad y ritmo, ese es el fútbol moderno, dice Gonzalo Morales, ahí está, intensidad y ritmo, ese es el fútbol moderno, estoy totalmente de acuerdo. Y nos falta, ritmo nos falta, y esa intensidad que es esto de ese correr, pero con precisión, precisión en velocidad, también nos falta por todos lados, nos falta por todos lados. Bueno, esperando que Pinares agarre su mejor versión,
esperando que también Saavedra pueda mejorar, pueda rendir, agarre confianza. No lo maten, no lo matemos a Saavedra. Tratemos de no matarlo, tratemos de ser críticas constructivas, porque recordemos lo que pasó con otros jugadores de Católica. Les llegan mucho todos los mensajes de redes sociales, los leen, gente joven que está acostumbrada a leer, está en redes sociales, y hay que apoyarlos y criticar constructivamente para que ellos también puedan salir adelante, puedan ver sus propios errores, entender lo que tienen que mejorar, pero no matarlos, porque si no eso les afecta demasiado, demasiado de lo psicológico, y no tenemos que matar a nuestros jugadores, sino que al contrario, entregar a nuestro pueblo. Este año comenzamos mal, 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 mal. Este año. Así es. Para el olvido. No sé cómo trajeron un delantero para cómo no trajeron un delantero para reemplazar a Valencia o un lateral o un puntero izquierdo para reemplazar a Cuevas. Se acabó el plazo de Cuevas, por si acaso. Se acabó ese plazo, ya Católica ya no puede traer a nadie. Yo me dije, podría saber, hace 3 años y no evolucionó nada. Tiene que comer banca y siempre displicente. Muchachos, lo vamos a dejar hasta acá. Lamentablemente. Católica no pudo sumar y es una pena, no pudo sumar de a tres porque teníamos la opción de sumar de a tres. Pero si lo pensamos fríamente, fríamente sacamos un punto cuando yo creo que en un momento lo vi bastante feo, lo vi bastante negro. Creo que no teníamos por dónde después que estábamos perdiendo. Católica no jugaba bien, terminamos sacando un punto de la galera con un Gary Kagelmáher que anota su primer gol. Que creo que es uno de los jugadores y de los puestos más rescatables, junto con Matías Dituro, tal vez los momentos finales de Tapia, y el resto bajito. El resto bajito, Ampuero podría tener también un grado de aceptabilidad en su juego, pero lo demás, bajo. Muchachos, los dejo hasta acá, los invito para que vengan, para que estén en la semana con Identidad FC, con Nación Cruzada, y nada, a apoyar a la Católica. Los dejo hasta aquí, aguante Católica, nos vemos, chau, chau, chau.